deixar. Però no, no fa la meva perquè la mama la porta, bueno, tant, si fa molt la llet. Benvinguda a aquesta reunió, a la segona sessió del seminari digital, del llibre digital, una oportunitat o no per l'escriptor. Aquesta tarda parlarem de del que és l'editorial digital i l'autor digital. Per això tenim aquí com coordinadora a Mariana Iguales. Mariana es argentina, de española adopción, porque lleva aquí ya más de 15 años trabajando en el sector editorial. Ha realizado prácticamente todas las tareas que pueden efectuarse en el sector, de la edición, de publicaciones en empresas de España, Portugal, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Israel y Estados Unidos, y no sé dónde más. Y gracias a esta experiencia se dedica hoy a la consultoría editorial y colabora con editoriales, empresas, instituciones y autores para relacionar a sus proyectos. Ella considera básico el trabajo en equipo. En su vida profesional ha estado dirigida a las letras, al papel y ahora también por los bits, siempre con el factor humano como cimiento. Ella estudió licenciatura en comunicación social y periodismo y realizó un máster en edición en la UPF y otro de edición digital en la UAH. Bueno, os dejo en manos de Mariana, que lo hará mucho mejor que yo, seguro. Gracias. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta segunda parte del seminario organizado por BASEC. En esta primera mesa, como bien ha adelantado Ricardo, vamos a abordar una tercera fase, ya que en las dos mesas del lunes lo que se hizo fue comenzar desde las ventanas de lectura, luego hablar de la distribución y ahora vamos camino hacia el autor, hacia los procesos de creación. Y en el camino nos encontramos con la editorial y la edición digital. La idea de esta mesa es que hablemos de la edición digital, que ya no es futuro, sino que es presente y convivimos con ellas. La integración de los distintos modos de edición, tanto de la edición tradicional que todos conocemos, como de la edición digital. También si hay o no apertura de la industria del libro al surgimiento de nuevas iniciativas y de nuevas empresas que no provienen de la industria del libro, pero que sí pueden colaborar con ella. Y por otro lado, las nuevas reglas o usos que gracias a la autopublicación se han visto modificadas, como por ejemplo la política de precios o la redistribución de derechos. Para hablar sobre estos temas, hemos invitado a Blanca Rosa Roca, que es fundadora y directora de Roca Editorial, que fue una de las primeras editoriales en apostar por el formato digital y tener una estrategia digital. Blanca Rosa, en 2012, junto con Michael Gordon, ha creado Barcelona Digital Editions, que es el sello Barcelona eBooks, para publicar en inglés autores españoles. También ha llegado a un acuerdo con Open Road, que es una de las editoriales americanas pioneras en el libro digital, con quien también han creado Ciudad de Libros, que es un sello para recuperar grandes obras de la literatura que no están en formato digital. También hemos invitado a esta mesa a Josep Castsir, que es un autor independiente que gestiona y explota por su cuenta todas sus obras. En 2012 publicó La herencia de Jerusalén, que es un thriller de ficción histórica y religiosa. Con este libro ha conseguido fidelizar a más de 15.000 lectores en diferentes plataformas digitales. Al año siguiente, en 2013, publica Las leyes de Hermógenes, que fue seleccionada por Amazon España en San Jordi 2013. Finalmente, su última novela es La morada de Yahvé, que es la segunda parte de La herencia de Jerusalén. Y la tercera ponente en esta mesa es Rosa Sala, que es escritora, investigadora, traductora, literaria y CEO de la startup Digital Tangible. Uno de los productos estrellas de esta empresa son las tarjetas de descarga eBooks que permiten la venta física de libros digitales en librerías. Y también estos libros digitales pueden ser dedicados, coleccionados y regalados. eBooks está prácticamente en casi 160 librerías de España.
He pensado en esta mesa que en lugar de que hablen 10 o 15 minutos cada uno, hacer un poco como si fuera una entrevista o a ir haciendo preguntas en torno a los temas que hemos ido hablando, bueno, a los temas que he comentado al principio. Y entonces la primera pregunta se la quiero hacer a Blanca, y es, al ser una, o la primera, editorial que ha tenido una estrategia digital, ¿cuál fue el momento en el que comenzaron a digitalizar las obras? ¿Cuál fue el detonante de decir, bueno, tenemos que ponernos sí o sí con el libro digital y tenemos que apostar por él? Pues hola, buenas tardes y gracias por invitarme, gracias a la asociación y a Mariana. Hola, ahora sí, más cerca. Pues nada, decía que muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda. La verdad es que antes de ponerse a digitalizar, lo que intentamos es averiguar un poco de qué iba todo el mundo digital, porque yo iba a las ferias y se hablaba mucho, pero nadie se ponía como... sabíamos exactamente qué era. Me apuntaba a todos los seminarios que hubieran, a las reuniones en Estados Unidos, etc. Y entonces al final, en 2008, ya decimos, venga, nos ponemos... Nos costó... El 2007... Sí, al final es 2007-2008, pero los primeros libros, que fueron 10, los hicimos en el 2009. Pero sí que costó, que siempre lo digo, es el tema de conseguir los derechos. Claro, no teníamos derechos digitales. A partir de ese 2008-2009 ya, cada vez que hacemos una... Desde entonces, cada vez que hacemos una oferta ya siempre pedimos los digitales. En algún caso nos ha dicho que no. Y en algún caso hemos dicho, pues si no tenemos los digitales no queremos el libro. Que eso es raro, pero hay que apostar. Pues, si apuestas, pues apuestas, ¿no? O sea que desde eso, desde el 2009 ya empezamos a hacer, fueron ridículas las ventas, más que ridículas, pero sí que hemos ido creciendo mucho en digital. ¿Y conseguir los derechos digitales ha sido difícil y es difícil? ¿O ahora es más normal y antes era bastante más complicado? Porque claro, sí, entiendo que había que reformular contratos anteriores. Claro, hacer adendas. Y nadie sabía qué porcentajes, y que nadie sabía si era sobre el neto o sobre el bruto, entonces eran acuerdos que no sabíamos nadie que teníamos que hacer. Había agentes que pedían anticipos de un libro que ya habíamos pagado un anticipo por él, pero ahora ya es habitual, ahora ya pasa la oferta, trade, bolsillo, digital y subsidiarios. Digital es un formato más y ahora en principio, salvo alguna pequeña excepción, no hay problemas en absoluto, pero sí que costó mucho. Costó mucho de reuniones con agentes, incluso las agentes hicieron un día una sesión también para ver pros y contras, etcétera, y ahí estábamos siempre pues intentando verlo y sobre todo diciendo, oye, que mira que en Estados Unidos y en Gran Bretaña ya han empezado y ya la cosa empieza a funcionar y tal, y por qué no. Y entonces era más fácil conseguir los derechos digitales de editores norteamericanos o ingleses o británicos que no desde España. Rosa, Blanca nos hablaba de los contratos que antes teníamos, por supuesto, el formato de papel y ahora había que sumar el digital. ¿Cómo se os ocurre a vosotros hacer un producto que es un mix de estos dos mundos? Bueno, yo más o menos por la misma época en la que Blanca Rosa, por lo que está contando, tuvo ahí su punto de inflexión. Yo tuve uno también medio personal, medio profesional con mi trayectoria como autora. Y hasta entonces había tenido una trayectoria totalmente tradicional y me empecé a dar cuenta de que esto no era sostenible, ni menos dedicándote al ensayo como hacía yo. Entonces fue una época de replantearme muchas cosas, de ahora qué hago. Hasta entonces yo conseguía más o menos malvivir de lo que escribía, lo cual implica también conferencias, artículos y esas cosas. La crisis económica hizo que tampoco eso fuera sostenible. Y dándole vueltas a todo ese sector que hasta entonces había sido el mío y que no se había transformado especialmente en bastante tiempo, vi un poco lo que yo echaba de menos como autora ante la nueva revolución digital que se acercaba, y es tener algo en mano. O sea, yo estaba acostumbrada a la manera tradicional del papel, a que firmas tus libros en las ferias, a que lo puedes enviar a alguien físicamente con la dedicatoria. Y eso lo echaba de menos. Me empecé a tener mis primeros e-books y vi que la promoción digital era totalmente diferente a lo que yo conocía. Y empecé a ver que sería ideal tener un formato híbrido que aunara las ventajas de los dos modelos. Todas las ventajas de lo digital, sumadas no a todas, pero sí muchas de las ventajas del papel. Y ahí vi que eso además tenía el potencial de poder ser vendido en librerías, que también es muy importante. Facilitar a los libreros la posibilidad de vender libros digitales
sin necesidad de hacer un máster tecnológico, ¿no? Sin necesidad de montarse su tienda online, el tema de las descargas, sin necesidad de necesariamente cambiarles la manera de trabajar que habían tenido hasta entonces. Y por ahí, eso sumado a otras ideas que se fueron uniendo, ha generado Seabook. La próxima pregunta es para Josep, y tú has probado distintas formas de editar y de publicar, incluso pagando tú como autor los servicios editoriales, también publicas ahora a través de una editorial tradicional, y quisiera saber qué modelo de edición y publicación prefieres, si tienes predilección por alguno de los dos, con cuál te sientes más cómodo. Primero agradecer a la asociación que me han invitado. ¿Se ve bien? Sí. Y en segundo lugar quería decir que ambos caminos son buenos para mí. Lo que pasa es que cuando hablamos de autopublicación, hoy en día solo contemplo como autopublicado el tema de la edición digital. En cuanto a venta de libros físicos en librerías, autopublicación, salvo dos o tres casos de éxito que ha habido en este país, pero que tampoco son muy relevantes en cuanto a cifras de ventas, para un autor sin editorial llegar a una librería hoy en día es completamente imposible. Hay una inercia, los libreros apuestan por los libros de editorial. Algún librero pequeño, pues a lo mejor sí que te cogen algún libro, pero te lo guardan en un estante, quizá no sea de los primeros. Y digamos que es un sector pues, que vive mucho de la inercia. Inercia de hace 50 años, en que hay una gente que lleva un libro a una editorial, esa editorial tiene sus distribuidores, esos distribuidores van a un librero y el librero escoge los que cree que pueden tener un cierto éxito y no apuesta generalmente por un libro pues, que no sabe si está bien editado, que no sabe si ha pasado algún test de calidad y que es un melón por abrir. Entonces, en cuanto a la edición digital, sí que se puede tener éxito hoy en día a través de las diferentes plataformas que desde el 2011 han empezado a recorrer las redes, pero en cuanto al papel no. Entonces yo empecé publicando en digital, autopublicando en digital, y cuando llegó un momento en que vi que yo por mí mismo apenas pude vender 200 ejemplares en papel, es cuando busqué los servicios de una editorial para que ellos se encargasen de la distribución. En ese momento, al contrario de lo que decía ella, yo quise quedarme con los derechos digitales, al menos parcialmente, en varias plataformas de venta, y en cambio les cedí los derechos en papel. Tú has fidelizado con tu primera novela a muchísimos lectores. ¿Esa fidelización se ha traducido en ganancia económica? Sí, quizá no toda la que me gustaría tener por el trabajo que conlleva. Y decir que tener 15.000 ventas tampoco te reporta como para vivir un día a día. Yo sé que 15.000 ventas en cualquier autor le puede parecer una buena cifra, y más en digital. Pero supongo que luego hablaremos del tema de los precios. Claro, el precio que pongo yo a mis e-books es un precio muy accesible, pero que en cambio quizá no son las ganancias que yo quisiera. Perfecto. Sí, mira, justamente del tema de los precios, le quería primero preguntar a Blanca cuáles son las retribuciones para el autor en general, para el libro de papel y para digital, ya que hay muchos autores aquí que están interesados un poco en saber cuáles son los porcentajes de distribución. ¿De distribución de retribución? Bueno, yo me he traído todo por si acaso. Perfecto. Más fácil. Bueno, lo habitual es en trade de un 8 o un 10%, realmente se llega al 10%, para bolsillo 7 u 8, y para digital un 25 sobre el neto, que si lo hacemos sobre el bruto sería un 12,5%. Esa es lo habitual en los contratos de edición que firmamos entre nosotros. Lo que pasa que, bueno, luego hay, claro, dependiendo de los precios, dependiendo de todo cambia, dependiendo de los márgenes del editor, varían según el número de páginas, según la tirada del libro, porque una tirada de 1.500 ejemplares te sale la unidad del libro muy cara, o en bolsillo igual, entonces en digital no, pero luego también están todos los costes editoriales. O
sea que hay muchas variables que podríamos estar horas aquí viendo, haciendo, jugando con los escenarios, ¿no? Pues si el libro vale 18 euros y has tirado 10.000 ejemplares, es muy diferente los datos que vende a 18 euros y tirar 2.000. Lamentablemente ahora hay muchas tiradas de 1.500 y 2.000 debido a la crisis y la bajada de ventas. Aquí en la mesa tenemos un autor, una autora y sello editorial, también sigo, y una editora. Entonces le pregunto a los tres, ¿estos porcentajes para el autor o la retribución para los autores es suficiente? ¿Debería ser más? ¿Se podría ser más? ¿Yo? Cualquiera. A ver, aquí mis dos mitades entran en conflicto. Desde luego, teniendo en cuenta que la única parte absolutamente imprescindible de la creación artística editorial es el autor. Todo lo demás se puede quizá sustituir, mejor o peor, pero el autor es absolutamente imprescindible. Es poco. Por otro lado, ahora que especialmente desde mi otra mitad conozco cada vez mejor todos los entresijos de la edición, tanto la tradicional como la otra, me doy cuenta de que es muy difícil realmente aumentar ese porcentaje y que todo este complicadísimo castillo de naipes, que es un poco la edición, ¿no?, con todos estos cientos de agentes implicados, se sostenga, especialmente en el mundo digital, porque vivíamos un poco en la feliz fantasía en el 2006-2007, muchos autores, de que con lo digital ya está la relación directa, los lectores y el autor, y todo será para ti, todo será maravilloso. Luego resulta que todas las plataformas cobran un tanto considerable, depende de la plataforma, pero muy alto. Luego tienes la extraña figura que pensábamos por fin poder eliminar para siempre, que es el distribuidor, ¿no? Resulta que ahora necesitas también un distribuidor digital que te lo vaya poniendo en todas partes. No es imprescindible, pero no tenerlo te complica mucho la vida y de pronto vuelves a tener a un montón de actores comiendo parte de ese pastel que es muy pequeñito, sobre todo con los precios considerablemente más bajos del libro digital. Josep. Yo en cuanto al libro en papel, claro, considero que la retribución es justa. A ver, claro que me gustaría ganarme un 10, sino un 25 al menos, pero claro, lo que decía ella, con la cantidad de gente que interviene en un proceso editorial, empezando por el autor, el agente, la editorial pone el que maqueta, un almacén, toda la infraestructura de la editorial, notas de prensa, publicidad, etc. El agente literario que también se queda en la parte, el distribuidor también pues tiene una logística que tiene que pagar, y luego el librero, que el librero es el que realmente va a adquirir el producto. Claro. Si te pones a hacer cuenta, dices, bueno, es que el pastel parece muy pequeño, a no ser que cobremos 30 euros por cada libro y entonces lo repartamos un poco más del porcentaje. Pero claro, no funciona así. Entonces, quizá la manera sería pues saltarse alguno de estos eslabones de esta cadena. No sé yo si la distribución, hay editoriales que conozco que directamente hacen la distribución directamente a tiendas. Al menos a nivel local, y sé que algunas un poco más generalizado. Cada vez hay más autores que no tienen agente literario, con lo cual se ahorran ese 15% que generalmente le pagaban al agente literario. Y luego hay distribuidores que están intentando, pues también, pues como hay mucha competencia, a veces hay más distribuidores, también hay más editores, lo que hacen algunos es bajar un poco precios. Y luego, claro, los libreros pobres, pues claro, van un poco a déjame los libros, no te los pago, ya depende de lo que salga. Y bueno, yo creo que es justo en el sentido de que hay mucha gente, pero quizás sobra gente. Y en cuanto a lo digital, yo creo que es tan fácil como un 33% para cada uno. Un tercio para el autor, un tercio para el editor y un tercio para la plataforma de venta. En cuanto a si es necesario un distribuidor para publicar en digital, pues la verdad es que no es tan difícil. Yo lo he hecho. Y quizá necesitas un poco de manejo de tema informático y tal, conocimiento de inglés para leerte según qué contratos, pero de hacerse se puede hacer. Quizás más complicado, pero se puede hacer. Si lo puedo hacer yo, cualquier editorial lo puede hacer. Y dices, bueno, pues este señor se ha estado 4 años, 3 años, 2 años escribiendo una novela
y le pagas 2.000 euros, yo soy la primera que dices, qué poco. Pero claro, luego viene todo lo que están diciendo mis compañeros de mesa. En papel, nosotros como editorial independiente tenemos un distribuidor. Ese distribuidor se queda entre un 55 y un 57% del precio ya del libro, con lo que ya te queda menos del 50%. O sea, empezamos por ahí. En ese 55 o 57 se lleva un 25, un 30, un 40, dependiendo del cliente. O sea, el librero, el Corte Inglés se lleva más, una librería menos, etcétera. Pero se llevan, y luego hay que pagar los comerciales que van a las librerías a vender, los camiones para transportar, una gestión de todo eso, gestión de cobros, etcétera. O sea, que al final el distribuidor, en el papel, en muchos casos yo no podría tener una red de ventas porque me saldría mucho más caro que ese 55% en ese caso. Luego también están pues, los otros gastos de producción, de edición, de traducción cuando hay que hacer traducción, de corrección, el diseño interior, el diseño de la cubierta, con lo que a nosotros en un libro de trade nos queda un margen de un libro normal, ni grandes ventas ni pocas, de un 13%, sin pagar la estructura de la editorial. O sea, el 13% es lo que te da el libro, sacado todos estos costes que estamos diciendo. O sea, le sacas los impuestos. El escandallo. Le sacas los impuestos, o sea, el IVA, el descuento de los de esto, te queda la facturación neta, le quitas el coste de la venta del libro, el coste de producción y edición, y luego el royalty, y te queda un 13%. ¿Es justo o no es justo? Pues, claro, que el libro vende mucho, pues todos salimos ganando. Que no, pues las pérdidas, el autor ha perdido, ha invertido un tiempo que no se le ha recuperado en dinero, pero el editor ha perdido dinero en sí mismo porque entonces tiene pérdidas. Ya digo, justo no, pero ya digo, yo soy la primera que cuando es un libro, un fantástico, que es buenísimo y le tienes que pagar eso, dices, bueno, ojalá luego hagamos el marketing suficiente para que luego se venda, si el libro es bueno. O sea, es difícil. Y en el tema digital es verdad que no es imprescindible un distribuidor, pero ayuda mucho, sobre todo, es un agregador que si eres un autor autopublicado, sí, pero ya muchos, si no algunos, algunas plataformas prefieren ir a un agregador y que ese agregador le pase pues, pequeñas editoriales, etcétera, que no ir uno a uno a todos. O sea, que también, claro, y es lo que decíais, las plataformas ya se llevan un 50 o algo más por ciento del precio del ebook, con lo que al final el margen queda parecido al del papel. Y hablando de números, ¿cómo establecéis los precios de los libros digitales en Roca Editorial? A ver, el papel seguimos haciéndolo como el escandallo, el precio de venta, más o menos, depende de la tirada, marcamos el precio de venta sobre el coste también. Entonces en el digital nosotros tenemos una publicidad, hay una publicidad, una campaña más o menos de hacer un precio casi político. No queremos subir más de 8 euros o así, realmente nuestra media está en 4, si no me falla la memoria, 4,90. O algo así, la media de todos los libros vendidos. Ahí entran todas las promociones de bajo precio que hacemos a veces a 1 euro, a 2 euros, en Amazon, o en la Casa del Libro, o en donde sea. Pero nuestra política es generalmente poner precios competitivos, a no ser que en algunos casos los agentes no nos permitan poner precios muy competitivos y en algún caso tenemos una cláusula que pone que no podemos bajar de 9 euros o lo que sea, pero entonces tenemos que ponerla a 9 euros. Cada vez hay menos de estos, pero alguna cláusula hay. Pero si no, la media nuestra es eso. La media es 4,90, pero nuestros precios van de 6,7 a 4,5 dependiendo del género. Pues las románticas son más baratas, las narrativas más caras. El martes pasado, Santos Palazzi, que estuvo en Book Machine, nos comentaba los precios que en el Grupo Planeta tienen los e-books, y es prácticamente más del doble de lo que tú dices, sí. Y también es una editorial. ¿Es sostenible económicamente tener los libros a este precio? ¿O sirven también para que se den a conocer los autores, para favorecer las ventas en papel, o bajar los precios a 1 o 2 euros es solo una cuestión de marketing? Yo creo que es política de marketing, pero en el caso de Planeta, claro, si tienes el bestseller, por ejemplo, ahora María Dueñas, pues seguro que lo van a vender y están vendiéndolo muy bien, a, no sé si era 11 o 12 euros, no recuerdo qué precio dijo, y seguro que venden, pero luego hay otros autores que no lo ponen a ese precio porque seguro que no venden nada, porque competimos
con otros editores y con los autoeditados, que son, como decía Josep, que son muy baratos, que valen 0,98, 1 y pico, más de 2 euros los autopublicados nunca valen. Entonces compites, cuando entra alguien en una plataforma, la competencia del precio es importante. Entonces nosotros en eso somos muy conscientes de que tienen que ser precios económicos. Y luego, aparte, en Latinoamérica, donde también vendemos, ponemos precios para cada país. Si el libro de papel en México, por ejemplo, al cambio vale pues unos 9 o 10 euros, el e-book en México es más barato que el e-book que tenemos en España, para ir en consonancia con los precios en cada país. Josep, tus libros están a menos de 3 euros en Amazon. ¿Por qué has tomado la decisión? Bueno, de hecho están a menos de 2,60, si no me equivoco, por lo cual obtienes una regalía de 35% nada más. ¿Por qué has tomado esta decisión y no decir, lo pongo a 3 euros y gano 70%? Bueno, a ver, de entrada el 70% de nada es nada. Ya. ¿Vale? Y luego, claro, pero en Casa del Libro, en Tagus, es el 70% para sí. Perdón. Sí, será más cómodo, sí. No tiene nada. En la plataforma de Casa del Libro es un 70% para el autor, y en Amazon sí que es, si es por debajo de 2,69 me parece, es un 35% para el autor. A ver, yo cuando empecé me planteé lo que se plantea cualquier empresario cuando empieza un negocio, y es cuánto quiero ganar por unidad o cuántas unidades quiero vender. Claro, si yo digo, pues voy a venderlo a 3 euros, pues seguramente lo venderé más de 50. Pero si lo pongo a 1 euro, a lo mejor lo hago más atractivo y puedo llegar a más gente. Y cuando nadie te conoce, quizá lo que quieres es llegar a más gente. Pues si te conoce más gente y luego sacas otro trabajo, es posible que en ese trabajo puedas cobrar 1,50, por ejemplo. Pero aparte, con los precios que últimamente se han ajustado, que ahora Roca pues dice que está trabajando más o menos sobre 5 euros, si Matilde Asensi, si Ruiz Zafón están vendiendo libros a 5 euros, ¿quién demonios soy yo para vender al mismo precio? Si soy un desconocido. Pero lo normal es ponerlo a 1 euro. Entonces, más o menos, yo creo que hubiese ganado menos poniéndolo a 3 euros que poniéndolo a 1. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Prada puede vender 1.000 bolsos a 1.000 euros y ahorrará 1.000.000 de pesetas, 1.000.000 de euros. Y en cambio Misako venderá 40.000 bolsos a 25 euros y ganará exactamente lo mismo, pero habrá vendido más bolsos. Prada dirá que vende 1.000 bolsos a 1.000 euros y Misako dirá que tiene 40.000 clientes. Yo en este caso prefiero tener 40.000 clientes que no vender 1.000 bolsos a 1.000 euros. Porque llevo más gente y lo que yo quiero es que la gente me lea. Perfecto, la comparación creo que deja el tema muy, muy claro. Rosa, ¿vosotros qué política de precios tenéis? Bueno, nosotros normalmente estamos sometidos al precio fijo, hay un ISBN impreso en las tarjetas y en el 95% de los casos los e-book valen exactamente lo mismo que ese libro, que ese e-book adquirido en una plataforma. O sea, hay algunos casos en los que la editorial decide solicitar otro ISBN distinto, normalmente para el PDF. Como las tarjetas son multiformato, tenemos cierta posibilidad de imprimir o el PDF del ePub, que es en lo que sucede en la mayoría de nuestros títulos, o un ISBN vinculado a un PDF o a una edición especial para regalo, cualquiera de los formatos que queden libres. En los casos en los que no coincide el precio del SIBO con el precio de la plataforma, nosotros nos encargamos no aceptamos una diferencia que pase de un euro. O sea, estamos siempre entre los 50 céntimos, máximo un euro, por encima de lo que costaría ese mismo libro en la plataforma, aunque es un caso, la inmensa mayoría de nuestros títulos tienen exactamente el mismo precio que en plataforma. Yo quería comentar algo que se acaba de decir. Nuestra experiencia en Seabook es que el precio no es en absoluto un criterio para la compra de nuestros libros. O sea, tenemos muchos títulos estupendos muy baratos que no se están vendiendo en absoluto. Tenemos otros títulos llamativamente caros, en torno a los 14 euros, que para un e-book, sea tangible o no, es un precio muy elevado, que se están vendiendo muy bien. Entonces,
Yo no sé, yo me pregunto si no hemos construido unas cuantas leyendas en torno al precio, ¿no? De eso tiene que ser muy barato porque entonces venderé más. No lo sé, a lo mejor sí, pero desde mi perspectiva, como lectora, que también lo somos todos, si yo voy a pasar, o tengo previsto pasar, pues 5 o 6 horas de mi tiempo leyendo algo, y me ha interesado ese algo, a lo mejor no estaré dispuesta a pagar 20 euros por él, pero si cuesta 3 o si cuesta 5, probablemente eso no va a tener ninguna influencia en mi decisión como lectora, pero no lo sé, a lo mejor resulta que sí. Desde luego, desde Seabook no tenemos la sensación de que el precio, el PVP, ejerza ninguna influencia determinante sobre la cifra de ventas. Blanca, cuando han hecho, vosotros utilizáis la promoción de Kindle Flash, ¿verdad? Sí, sí. Que por supuesto, o sea, el precio de los libros baja bastante. ¿Habéis notado que por el hecho de estar en esas promociones y de la bajada importante de precio se han aumentado las ventas? O sea, ¿es determinante el precio? Sí, en algunos títulos se vende mucho más. Pero lo bueno es que a lo mejor el daily deal o la promoción de un día, ese día vendes, no sé, 500 más, por decir algo, pero es que los siguientes días va cayendo también porque estás arriba de todo y estás el número uno, el número dos, entonces le das, hay promoción del libro y le das visibilidad al libro, y entonces con los otros días ya vas ganando a precio fuerte que serán esos 5, 6 euros. O sea que es bueno en el sentido así. La gente de Amazon, que dan pocos datos, pero que te dan información que funciona para el editor, nos hicieron unos números diciendo, ahora no recuerdo más, pero que la media era que habíamos vendido, no sé si era un 30%, sin contar el día del precio bajo, el título que hemos hecho con Kindle Flash ha vendido un 30% más en los siguientes meses. O sea que no está nada mal. O sea que hay un efecto rebote. Un efecto dominó, como le quieras llamar, de la visibilidad del libro. Entonces lo que imputamos desde la editorial es, hoy por ejemplo, que estábamos con uno en el número 11, pues hacer mucha promoción hoy para que se venda, estar el número 1 y a partir de que esté el número 1, seguir insistiendo en la promoción para que se siga comprando durante estos días siguientes, pero que ya esté a precio ya normal. Promoción y marketing fundamental. Redes sociales, sí. Redes sociales. Sí. Cuando a veces dicen marketing de autor y pues, marketing, literatura, no se unen. Hoy, sí, si claro, no haces marketing o promoción, claro, es imposible, ¿verdad? Sí, eso está clarísimo. Y lo que tienen los autopublicados, que supongo que José también lo habrá hecho, es que realmente tienen 1, 2, 3, 4 libros y están, no sé si el 100% de su tiempo, pero mucho tiempo, haciendo marketing de su libro, y eso se nota. Y a ti como editora, si descubrieras a un autor que ha publicado por su cuenta, que se ha autopublicado y lo quieres para el catálogo de Roca, ¿cómo lo convences? Pues en muchos casos, yo creo que en casi todos los que hemos publicado unos cuantos autores que eran autopublicados y que luego han venido con nosotros, generalmente lo que les digo es que el libro que ya está autopublicado, o sea, que está publicado en la red, si lo tú vendiendo, y cuando tengas una novedad, vienes a la leemos y entonces a lo mejor pues ya llegamos a un acuerdo. Pero en general yo creo que todos los autores, yo no soy autora, les gusta publicar en papel. Me parece algo. En general, por mucho que esté el ebook, por mucho tal, el papel sigue teniendo ese glamour, o como le queramos llamar, y entonces que le publiques en papel en una editorial, pues eso llama mucho la atención. Josep, tú gestionas tu propia obra, pero recuerdo haber leído alguna entrevista en donde tenías a gente y ha sido, quería que nos comentaras un poco tu experiencia, o si no, ¿por qué has decidido gestionar tú mismo la obra? Porque ahora también publicas con editorial, lo cual significa que hay un contrato de edición por medio y bueno, hay una relación contractual con una editorial. Técnicamente no llegué a tener a gente. Tuve la novela en una agencia, hicimos varios editings, informes de lectura, etc. Lo que pasa es que al final me dijeron que guardara la novela en un cajón, que ya miraríamos, que espérate Josep, espérate que ya encontraremos el momento. Y yo soy bastante impaciente. Y entonces me enteré de que había nacido Amazon y conocí a varias gente que había salido bien, entre ellos Lola Marini, que está por aquí también. Y me lancé de cabeza, empecé, me estrené con un libro de relatos de humor para probar cómo funcionaba el mecanismo y tal, para no quemar el libro así de buenas a primeras.
Y la verdad es que el libro de humor me fue muy bien, o sea, era un libro de relatos de humor, de relatos y de humor, que estuvo en el top 100 de Amazon durante más de 2 meses, el número de humor durante 4 meses, y dado el éxito, digo, bueno, pues voy a subir la manera, voy a probar suerte. Me hice la portada, me hice una sinopsis atractiva y a probar suerte, y la verdad es que me funcionó bien. En ese momento yo no busqué a gente. Claro, cuando vendes muy bien y vendes por tú mismo, piensas, ¿por qué necesito una gente? Claro, cuando sí realmente me planteé vender en papel, entonces sí que pensé, pues me gusta una gente. Pero entonces pasó algo que hasta hace 3 o 4 años era bastante inaudito, y es que las editoriales empezasen a llamar a los autores. Y había editoriales que a lo mejor te llamaban solo para ofrecerte un contrato para digital, y habían editoriales que te ofrecían digital y papel. Y algunas las rechacé, porque algunas pues era coedición, otras porque yo quería quedarme con los derechos digitales y me dijeron que era condición que tenía que quedarme con, o sea, tenía que ceder los derechos de todo. Y al final me quedé quizá con la más pequeña, con la que menos renombre, pero la que accedió a todas mis exigencias. O sea, quedarme con mi parte digital, publicar en un tiempo determinado, un contrato muy específico, con unas condiciones muy específicas, que yo pudiese liberarlo en caso de que esa editorial no hiciese más ediciones. O sea, en definitiva, en principio no necesité a gente. Lo que pasa que es lo que comentaba Blanca, el trabajo de la autoedición y la promoción es agotador. Quizá una editorial cuando publica un libro y ve que en 3 meses pues más o menos no ha respondido, quizá deja de luchar por él. Un autor independiente luchará por su libro 10 años más tarde, quizá con menos insistencia que los primeros 3 meses, pero continuará luchando por él. Entonces, bueno, llega un momento que es tan cansado que ahora sí que necesito una gente. Pero necesito una gente porque cuando saque una novela, pues me gustaría no tener que hablar con 5 editoriales y tenerme que pelear con ellos. Pero claro, las editoriales, los editores es gente que tienen el tiempo muy acotado. Se les puede llamar, te atienden al teléfono, pero te suelen decir, bueno, ya te lo enviaré, bueno, tú quién eres, y por mucho que puedas tener un currículum, es picar piedra. Entonces, siempre es mejor un agente. Pero claro, tiene que ser un agente que sea efectivo. O sea, no un agente que se va a quedar el 15% de lo que yo negocio. Yo ahora mismo la herencia de Jerusalén la tengo traducida al catalán, he conseguido una traducción al inglés que saldrá dentro de 3 semanas y una traducción al italiano que saldrá dentro de 3 meses. Claro, si yo tengo una agente y la agente se tiene que quedar el 15% de todo esto que he trabajado yo, pues no quiero. Pero claro, yo sí que quiero que la próxima novela yo pueda dedicarme a escribir. Yo, lógicamente, como autor del siglo XXI, si tengo que hacer promoción, la haré conjuntamente con la editorial. Lo que no quiero es estar picando puertas, que lo haré igualmente, pero bueno, si alguien se tiene que dar un 15%, para que me haga el trabajo. O sea, que te aburre la parte de negociación, básicamente. Rosa, vosotros trabajáis con agentes también, con Sigur. Sí, o sea, una de nuestras socias minoritarias y representando un poco por esas Feria de Frankfurt, además de Sigo, que es Isabel Monteagudo, de International Editors. Y luego en la otra línea que tenemos, Sigo Kindin, que esta no tiene distribución en librerías y lo vemos como un mecanismo de promoción para autores que empiezan y que estamos distribuyendo ahora en bibliotecas, eso sí, tenemos un acuerdo, aprovecho, para la cuña recién firmada con 22 bibliotecas públicas para que esos libros, esos autores que empiezan, encuentren su primera cantera de lectores ahí donde están, que es en las bibliotecas. Bien, como decía, para esta niña de Sibu Kindi estamos trabajando muy bien ahora mismo con la agencia literaria Sandra Bruna, que nos ha conseguido a muchos autores, tenemos una colaboración pues, muy positiva, que espero poder ir ampliando pronto también a otras agencias. Rosa, Blanca Rosa, ¿preferís trabajar con agentes o con autores? Bueno, trabajar. Al momento del contrato de edición, ¿qué es más fácil gestionarlo? ¿El contrato con un autor directamente o con un agente? Depende. Depende.
quedé un poco, realmente hay agentes más complicadas que y otras que no. En parte es cómodo tener un agente también, bueno, pues por lo que decías, o sea, no, pues la gente es la que te explica las cosas y no tratas con el autor, pero a mí me gusta tratar mucho con los autores y hacer la promoción con ellos y saber más, pero no para la negociación del dinero, sino para otra serie de cosas, para la promoción, para hablar de sus próximos, de sus próximas novelas, etcétera. Pues a mí me gusta contactar, pero no, la verdad es que preferencias, cada caso es diferente. Perfecto. Creo que nos han hecho unas cuantas preguntas, intentando abordar los temas que habíamos planteado en esta mesa. Así que me gustaría que cualquiera de vosotros que tenga una pregunta y se anime, si la quiere hacer ya, no hay ningún tipo de problema. Si alguien quiere preguntar sobre lo que hablamos o sobre otro tema. Si no, sigo haciendo preguntas. ¿Sí? Ah, va. Sí. ¿Podrías explicar un poco más cuando hablabas del coste bruto y neto para la distribución? ¿Cuál es la diferencia? ¿El bruto y el neto? Sí, cuando hablabas del bruto y el neto, sí, ¿cuál es ese margen? A ver, para un libro de papel, por ejemplo. Para el libro electrónico. Ah, para el libro electrónico. El neto es una vez sacado el descuento. El descuento que se lleva, el margen que se queda, mira, es... El precio menos el IVA, que el IVA de un libro, mira, de un libro de 5,95, el IVA es 1,03 euros, con lo que ya se lleva, el señor Montoro se lleva bastante dinero ya. Todos somos la Hacienda ya, pero... luego queda el precio de 5,95 queda en 4,92, y entonces el descuento para el distribuidor es el 2,46. Entonces la facturación neta es 2,46. ¿Y sobre ese 2,46 se queda el 25%. Que si lo hiciéramos en vez del neto sobre el bruto, sería un 12,5. Parecido. Exacto. Pasa que el precio de venta al público del digital es generalmente la mitad o mucho menos que la mitad del papel. Sí, no. Lo hemos mejorado. En ese sentido, no, pues en este caso, mira, el autor se llevaría entre 0,60, 0,70, 0,80, depende de céntimos. Sí, sí, pero porque el precio es más barato. En el fondo, lo que gano yo. Al final, lo que ganas tú por cada libro, pues exacto. Exacto. Vendiéndolo a 1,50, sí, sí, me quedo. Sí, sí, pues al final es lo mismo. Una pregunta por ahí. Yo quiero hacer una pregunta en relación cuando hay la venta de libros, el autor no tiene mecanismos de controlar la venta en el resto de España, y en otros países sí que se puede controlar. No sabemos la distribuidora que está haciendo con nuestro libro, no nos da la información de lo que se está vendiendo. Y la editorial se habla con la distribuidora y nosotros no podemos saber nada. Y entonces esto en otros países lo están controlando, tanto del digital, saber qué se está haciendo con nuestro libro, y las distribuidoras no dan información al autor. Entonces yo, pero quiero decir que estás como vendido, ¿no? Y en otros países esto está mucho más regulado. No sé si contesto yo, ¿no? Supongo. Pues, a ver, yo he trabajado con una distribuidora desde el comienzo, luego cambié hace 3 o 4 años, y la distribuidora que tenía antes nos daba información y teníamos una página web que entrábamos y podíamos saber no lo que se había vendido, la venta final al comprador, pero sí lo que estaba en las librerías. Y a mí cualquier autor que me llamaba le decía, pues mira, en el almacén tengo tanto stock, en Andalucía hemos repartido tantos, en tal tenemos tantos, etcétera. Estas herramientas han ido creciendo. Ahora nosotros, nuestro distribuidor es Penguin Random House, que tiene un servicio que se llama ClickView, que te da información al día de dónde están todos nuestros libros. Y cuando un autor me dice, oye, que no hay libros en Valencia, pues le entro y digo, pues mira, en Valencia se han enviado tantos libros, en librerías independientes tanto, en el supermercado es tanto y en no sé qué tanto. Nosotros le damos, y luego está Nielsen también, que Nielsen es la venta, no es la definitiva, pero sí que es la venta final, al comprador final del libro, y en Nielsen
cuando un autor me pide, yo le digo, pues mira, el Nielsen, ayer envié yo una nota, oye, mira, estás en el Nielsen, el número 50, y has vendido tanto. Yo creo que esto de no dar información es como muy antiguo ya, me parece a mí, ¿eh? Pues... Es muy real. Es muy real. Yo no firmaría, no, bueno, un contrato, pero es que no sé. Claro. Y luego tienes las liquidaciones, claro. Que luego te las pasa. No sé, ya digo, cada vez hay más herramientas. Nosotros ahora acabamos de. Las librerías independientes, como Laye o así, a través de Cegal, han hecho un acuerdo que se llama LibriRed. De las librerías independientes, que lo mismo, que tienes la información de lo que has colocado y lo que se está vendiendo. En estos momentos creo que son 450 librerías o así, ya digo, todas independientes, pero yo cada día entro y veo si el libro se ha movido. Eso a mí me va muy bien, por ejemplo, cuando estoy haciendo una promoción en el País Vasco. Pues si ha salido en la prensa en el País Vasco, luego entro y digo, pues mira, ha funcionado esta promoción porque en el País Vasco hemos crecido en ventas esta semana tanto. O sea, cada vez hay más herramientas. Antes no las había, pero yo creo que ahora ya empiezan a verlas. O sea que, ya digo, dependerá de cada caso, pero nosotros pasamos la información cuando tenemos el autor. Sí, puedo añadir algo a esto. En Seebook somos afortunados en cuanto a datos porque hemos asumido la distribución de manera que sabemos en tiempo real qué libros hay distribuidos, o sea, cuántos tiene cada librería, pero además, como hay que activar las tarjetas al momento de venderlas, sabemos exactamente en tiempo real las ventas reales que se han producido en toda la red de librerías y encima, como también registramos la descarga efectuada por el usuario en su casa más adelante o quizá el mismo día, tenemos realmente todos los datos que quepa imaginar, o sea, distribución, venta a tiempo real y encima descarga a tiempo real, ¿no? O sea, realmente sabemos no solo cuántos hemos vendido, sino también cuántos se han leído, se están leyendo. Es un pequeño lujo que permite la tecnología y esta hibridación entre el papel y lo digital. Pero el autor. ¿Tiene acceso a eso? El autor tenemos, o sea, cualquier autor o editor en cualquier momento que nos llame y quiera saber exactamente cuál es la cifra de ventas. Es tan fácil para nosotros mirarlo que se lo decimos sin ningún problema. Eso aparte de las liquidaciones periódicas que tenemos concertadas, ya sea con el editor o con el autor, pero es que lo tenemos tan a mano que cualquier email o cualquier llamada telefónica solicitando esa información no tenemos inconveniente en transmitirla. ¿Mi pregunta? ¿Escuchan? Hola, hola. Mi pregunta va para las dos chicas, Ana Blanca y Rosa. Si ofrecen oportunidades a autores noveles, y si así lo hacen, ¿de qué manera? ¿Y cuál podría ser la forma más fácil? Porque yo personalmente he contactado incluso con Roca Editorial, he intentado y no tengo respuestas. Por algunas editoriales tampoco tengo respuestas, simplemente para contactar, no para enviar ya en sí la obra, ¿no? Y quisiera pues, que me informen al respecto. En Roca tenemos el info@rocaeditorial.com y ahí se puede enviar lo que sea y preguntar lo que sea, o enviar el manuscrito. O sea que ahí tenemos un mail justamente para eso. Lo que pasa que hace ya un tiempo, debido a la cantidad de manuscritos que recibimos, porque diariamente son muchos, sí que creamos un servicio que la verdad es que no lo hemos mantenido mucho, pero que era de dar servicios editoriales a los autores. Pero si envía una sinopsis, es que no le veo la cara, si envía una propuesta de edición, una sinopsis, no sé qué tipo de libro es, a lo mejor no es, si no hemos contestado, a lo mejor es que no es un libro que nos... Que sea para nosotros porque es un género que no hacemos o lo que sea, no lo sé en este caso, pero generalmente contestamos, generalmente, siempre, a veces hay una carga de trabajo enorme y se queda despistado algún mail, pero sí, y lo más cómodo es, lo que nos leemos siempre son los libros que llegan de las agencias, porque al final, por lo menos lo que decía Josep, ya han pasado un filtro o dos por lo menos, pero sí que hemos publicado a veces
editores noveles que han llegado directamente a... que nos han enviado incluso hace unos años antes del digital, que nos mandaban los manuscritos, y hemos publicado bastantes de autores noveles. Sí, no, solamente he intentado contactar, pero no tengo respuesta. Claro que presento, digo lo que yo deseo, pero no tengo respuestas. No sé si lo estoy haciendo. Igual si nos lo ha enviado y no hemos contestado, lo que no podemos hacer es contestar que no a todo el mundo. Contestamos que sí, pero no contestamos que no. A ver si es... Yo no he recibido respuesta, lo cual quiere decir que bueno, que igual no interesa entonces. Digo, yo no sé el caso, no lo sé, pero lo que no podemos hacer es contestar. Es que cada día recibimos a lo mejor 50, 60 mails de propuestas de manuscritos. Entonces, si alguno nos interesa, sí que contactamos, pero no contactamos con los que no nos interesan. Bueno, en realidad yo no envío de manuscrito. Ya. Yo he intentado que me informen de qué manera poderlo hacer. Pues ya le digo yo, info@rocaeditorial.com. ¿Y luego? Luego leeremos la sinopsis o lo que sea, y entonces ya hacemos una primera criba, de decir, esta historia nos interesa, es un género que no publicamos, entonces ya no nos interesa, pero entonces ahí ya no podemos contestar. Gracias. En cuanto a nosotros, bueno, creo que la pregunta era para las dos. En cuanto a nosotros, hay que aclarar antes que nada que en Seabook no nos vemos realmente como una editorial, no tenemos vocación de editorial, en el sentido de que nosotros trabajamos para editoriales llevando sus e-books a las librerías en formato tangible y en algunos casos también para autores independientes. Quiero decir con eso, por eso hago la advertencia, no vamos a riesgo. Una editorial arriesga por un título, incluso paga un anticipo y entonces apuesta por ese libro. Nosotros no, o sea, que tanto las editoriales como los autores pagan una tarifa fija para esa tangibilización de su ebook y para la distribución de esas tarjetas en las revistas, perdón, en las librerías y demás. Dicho esto, tenemos estas dos líneas, Seabook Indie, en la que cualquier autor independiente puede publicar, pero que no tiene distribución en librerías, y de la otra línea, Seabook propiamente dicho, son un poco más grandes, van embolsados, tienen DRM social, tienen una serie de particularidades. En estos, en algunos casos, también trabajamos con autores independientes, que entonces de esa manera tienen distribución en librerías. Hay que cumplir una serie de requisitos, nosotros evaluamos, independientemente de la tarifa fija, el hecho de que cobremos, por eso no quiere decir que lo aceptemos todo en absoluto, precisamente nos es muy importante que en las librerías no se relacione Seabook con mala calidad literaria o de edición, ¿no? Pero sí que si el texto cumple una serie de requisitos que están publicados en nuestra web y el manuscrito nos gusta, nos interesa, lo ofrecemos también la posibilidad de hacer un e-book y de llevarlo a librerías con distribución propia. Gracias. Hola, yo he escrito una colección de clásicos adaptados para enseñanza de español para extranjeros, entonces yo estoy un poco perdida porque me gustaría publicarlos en edición digital, pero me gustaría que detallarais un poco, sobre todo mi pregunta se dirige a Josep, desde que un autor quiere autopublicarse en edición digital y ha escrito su obra en un Word, ¿cómo consigo, qué pasos hay que dar para subir? Tú has dicho que lo subiste a Amazon y que tuviste éxito, que vendiste. Yo no sé si tú hiciste promoción, hiciste marketing, te mataste o simplemente ocurrió un milagro, no lo sé, porque yo te digo que estoy muy perdida. Pero sí que me gustaría, porque creo que somos muchos autores, que no nos queda más remedio en principio que publicar en edición digital y que sí que nos detallaréis un poquito qué pasos estaría bien que diéramos o cuáles son las fases o los estadios para autopublicar en edición digital. Todavía no le he ofrecido a ninguna editorial, pero bueno, yo ya me respondo a mí misma y pienso que lo tendré que autopublicar. Gracias. A ver, de entrada tengo que decir que el factor suerte interviene muchísimo. Independientemente de la calidad, pero luego hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Normalmente los escritores hasta hace 4 o 5 años lo que hacíamos era escribir. Los autores que se autopublican ahora mismo hacen muchas más cosas. Y no solo me refiero a autopublicarse, sino que hay que tener una serie de nociones de maquetación,
maquetación profesional, porque de hecho estamos compitiendo con novelas que vienen por una editorial. Hay que hacer lo posible una corrección ortotipográfica y ortográfica, lógicamente, porque habrá gente que va a pagar por ese libro. Entonces tienes que presentar un trabajo que esté de entrada bien presentado. Bueno, yo soy correctora de estilo y ortotipográfica a la vez, así que eso ya me lo ahorro. Pues eso ya lo tienes. Si encima tienes un poco de gracia en cuanto a la edición y tienes conocimientos más o menos informáticos básicos, luego hay varios programas en la red con lo cual puedes convertir a los diferentes formatos que te exigen las diferentes plataformas digitales para poderlo hacer directamente, convertirlo a ese formato. A partir de aquí empieza una segunda parte, o sea, tú ya tienes el libro en un formato determinado para colgarlo en esas webs, pero aparte tienes que tener en cuenta que hay que hacer una portada también que parezca profesional, que sea atractiva, porque la portada, digamos que es la cara de, ese, de esa novela. Ya puedes escribir la mejor novela del mundo, pero si es una portada totalmente gris, con las letras desdibujadas, descuadradas, etc., será un libro poco atractivo y no llamará la atención a la gente. Tienes que hacer una sinopsis que también sea muy atractiva, porque es lo segundo que miran los lectores. Los lectores están buscando libros, se fijan en una portada, se fijan en un título, ya lo tienes captado, ha hecho clic ya en tu ficha, porque le ha gustado la portada, le ha gustado el título, y dice, a ver de qué va. Y entonces tú necesitas, piensa que los lectores digitales es gente muy impaciente, gente que abre un sitio, cierra, y no se va a leer una sinopsis de 40 líneas. Hay que ser más o menos escueto, dar mucha información de lo que va a pasar, de lo que va a encontrar en ese libro, y ahí lo tienes que convencer. Lo puedes convencer también por el precio, pero generalmente, aunque si tú vendes a un euro o a 90 céntimos, si lo que estás ofreciendo no le interesa al lector, no va a descargar esa novela. Y luego viene la tercera fase. En el momento que ya tienes en una plataforma digital tu novela colgada, viene el paso de la promoción. Como te decía antes, tú puedes escribir el mejor libro del mundo, pero si nadie lo conoce, continuará siendo el mejor libro del mundo que nadie conoce. Con lo cual, pues tienes que moverte por redes sociales, tienes que identificar quién es el público que te va a leer. Y el público que lee en digital es público que está en las redes sociales, en los blogs, en Facebook, en Twitter. Tienes que ser proactivo con ellos, interactuar con tus lectores. Una vez los tienes identificados y los has fidelizado, cuando sacas una segunda obra es más fácil llegar a ellos. Así explicado parece muy fácil, pero a veces es dedicarle 3, 4 y 5 horas cada día a algo que no es escribir, sino que es hacer de editor, de agente literario, de community manager, y por eso decía que a veces pienso que necesito un agente literario porque estoy cansado y ya no rindo tanto como antes, y me parece que voy a despedir a mi community manager porque ya no hace el trabajo que tendría que hacer. Perdona, es que se me ha olvidado preguntaros una cosa para los tres. Exactamente, ¿cuál es el papel de un distribuidor, y perdona la ignorancia, en cuestión en los libros? O sea, ¿qué hace un distribuidor? Si yo le doy a un distribuidor mis e-books, ¿cuál es su función exactamente? Bueno, yo no tengo distribuidor, o sea que te pasaré a Blanc. No tiene camiones como el distribuidor físico, pero hace lo mismo, distribuye a todos los puntos de venta en este, del español, de español, tanto en España como en Latinoamérica, como... Es que en mi caso es al revés, porque es para extranjeros. Ah, pues entonces tendrías que irte a un distribuidor internacional, no sé, que hay varios también en diferentes países, y entonces ellos a su vez llegarán a sus clientes en cada país. Pues ahí en Italia está Torino, hay uno ahora a nivel internacional que es Bookwide, que creo que tiene en diferentes países, pero en cada país hay un distribuidor importante o más de uno. En Estados Unidos está Ingram, por ejemplo. No sé si es en inglés, pues Ingram creo que está en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Uno de ellos hay más, pero este es el primero que me ha salido. Pero luego en cada país hay algún gran distribuidor que tiene. En Canadá sé que es DeMar, por ejemplo, que es otro de los distribuidores que también distribuye bibliotecas.
Yo creo que hay una asociación de distribuidores internacionales o algo así, que si lo buscas por Google igual te aparece. Y yo, a lo que decías, Josep, creo que es importante también que en la sinopsis, si lo cuelgas tú directamente en la sinopsis, ponga los famosos metadatos que son básicos para vender ahora. O sea, que en esa sinopsis aparezcan todas las palabras claves importantes, en tu caso, pues para aprender español, no sé qué, que aparezcan en esa sinopsis, en esas palabras clave para que te encuentren antes en Google. ¿Qué política tenéis cuando se envían obras que han sido publicadas en papel? Cuando se envían obras que han sido publicadas en papel, ¿qué política seguís? ¿Publicadas o autopublicadas? Autopublicadas. Porque si ya están publicadas en una editorial, no pueden hacer nada. No, en otra editorial, en formato de colección en mi caso, y expirado de contrato. Ah, vale. O sea, un libro que ya está publicado en papel. Sí. Expira el contrato. Ah, nosotros en principio, si ya tiene un ISBN y tal, ya no publicamos, porque los libreros ahora es muy fácil entrar y buscar el título, entonces dice, ah, pues mira, este libro ha vendido tanto. O sea que realmente ya no publicamos, a no ser que sea un libro que nos interese muchísimo, pero la política es no publicar libros ya publicados. En SIBU precisamente vamos buscando ese claro, tipo de libros. Hola. Sí, mi pregunta va dirigida a Josep. Ha relacionado tu obra exclusivamente a Amazon. Yo no sé si tienes los mismos títulos en otras plataformas digitales. ¿Las tienes? Sí. A ver, básicamente hablamos de Amazon porque fue la pionera, es en la que he vendido más, pero mis libros ahora mismo están en 7 plataformas digitales diferentes. Están en Amazon, están en Casa del Libro, en Google Play, en iTunes, en Gramata, en alguna más. Pero hay diferentes plataformas para publicar. ¿Has utilizado un distribuidor o has subido plataforma a plataforma? A ver, yo tengo los derechos digitales míos en Casa del Libro, en Amazon y en El Corte Inglés. Y el resto los he cedido a la editorial, porque es más fácil colocarlos. Pero entonces he negociado el porcentaje y no es el 12,5 que te blanca. O sea, hay más. Se supone, claro. Un poco más, sí. ¿Cómo se controla la venta digital? Bueno, para SIBUC, en nuestro caso, solamente para el sistema SIBUC de tarjetas de descarga de libros digitales. Ahí sí que, como la tecnología es nuestra, la distribución la llevamos nosotros, el hospedaje es nuestro, ahí tenemos todos los datos necesarios. ¿Para Amazon? Bueno, será lo mismo, ella explica la parte de editorial. Como autor independiente, tú Amazon tienes una aplicación web en la que tú tienes en tiempo real, bueno, tiempo real hay un delay de 3-4 horas me parece, puedes saber lo que estás vendiendo en cada mercado, porque tú cuando vendes en Amazon vendes en tiendas de Italia, de Estados Unidos, de Francia, de Australia, de Japón y de España. Y tú tienes en tiempo real las ventas que estás haciendo día a día y tú las puedes controlar. Siempre puedes pensar, bueno, ¿realmente estoy vendiendo esto o me están quitando ventas? Te puedo decir por experiencia que Amazon contabiliza bien las ventas y si no lo hace, realmente tiene un equipo de magos. Tiene chinos. Sí, tiene chinos trabajando porque es muy difícil ocultar, porque automáticamente cuando tú vendes, esa novela sube en el ranking. Entonces, si tú te fijas que tienes una venta y no sube en el ranking, ya te parece extraño. Y la verdad es que no me ha pasado nunca, a lo mejor me ha pasado alguna vez y quizás que he tenido un problema informático, pero yo no tengo dudas, hemos hablado a veces a otros autores y yo creo que es bastante transparente. ¿Te informa la editorial o Amazon? Bueno, yo te hablo como autor independiente. En la parte digital que tengo con la editorial, cada trimestre me envía una relación de ventas. Claro, aquí te tienes que fiar, pero
es lo que te decía, yo soy un autor bastante activo y yo estoy cada día entrando en las webs de Kobo, de Casa del Libro, de Google Play, y estoy viendo los rankings, y estoy viendo si estoy vendiendo o no estoy vendiendo. Claro, si a mí el editor me dice, Josep, que en Google Play no has vendido nada este trimestre, diré, mira, no me engañes, porque es que estoy en el número 3, y si estoy en el número 3 es que he vendido. Dime, pues, si he vendido 100, pues quítame 10, me engañas, y ya está. Pero no me digas que no has vendido ninguno. Bien. Lo mismo, si a mí un autor me pone un mail o me llama y me dice, oye, ¿cuánto he vendido en Amazon? Entro en el vendor de Amazon y le digo, mira, a fecha de ayer, tanto. Amazon, Apple o los que sean. Sí, yo veo que hay una inquietud por parte de los autores, sobre todo de los autores más noveles, que muchas veces presumen de que les van a robar ventas de su obra, ¿no? Yo diría que toda relación contractual, ya sea la que establece el autor con una plataforma, que finalmente es contractual, o con un editor, hay un porcentaje de ese contrato que se basa en la confianza. Hoy por hoy, con todos los sistemas online de gestión y administración, yo diría que es más difícil alterar los datos de venta que verlos tal como son. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros queremos saber, como en el caso de Josep, en tiempo real, cuánto se ha vendido hoy, cuánto vendí ayer, cuánto vendí esta semana, claro, si eso se lo está llamando al editor todos los días, va a llegar un momento que el editor te va a decir, oye, espera a tu resumen mensual o trimestral, no me agobies, porque como tú, un editor, puede tener, no sé, decenas, centenares de autores con el mismo interés. Si tú quieres saber esa información, pues entonces tómate el trabajo de establecer tus cuentas en las plataformas, que también lo puedes hacer, y en todo caso ya podrás controlarlo. Tendrás menos servicios probablemente, pero es posible. A lo que voy finalmente es a que yo creo que de algún modo, y no es que sea que tenga una confianza ciega en la tecnología, pero creo que hoy por hoy es más difícil engañar que decir la verdad en este tipo de cosas. Por un lado, porque están los rankings, como decía Josep, y por otro lado, porque como editor, cualquier viaje que uno hace con el autor es un viaje compartido. Y el éxito de uno es el éxito del otro. No interesa, no creo que al editor que le interese tener éxito con un libro y no compartir ese éxito con el autor que se lo ha proporcionado. Si queda alguna pregunta más, tenemos 2-3 minutitos. Si no hay más preguntas, muy a modo de conclusión, para esta mesa, como ha dicho Bernat, el lunes nos vamos con más preguntas que con respuestas. Por supuesto, todo lo que sea edición digital lo seguimos apostando, probando, viendo qué funciona, viendo qué no funciona, preguntándonos por qué lo que funciona en un libro no funciona en lo demás. Sí creo que hay una cuestión clara, que es por el digital hay que apostar de una forma o de otra, intentar encontrarle la vuelta de cómo publicar en digital, seguir por supuesto publicando en papel, y finalmente agradecerle a Blanca, a Josep y a Rosa el haber estado en esta mesa. Muchísimas gracias, y a vosotros también. Y que ahora hay un interés.